No, no, de verdad que muy molesto, pana, muy molesto con ustedes, muy molesto con ustedes. Yo no iba a venir hoy, no iba a venir hoy porque bien feo lo que me hicieron. Bien feo lo que me hicieron. Llegó al sitio y cuando llegó al sitio a la cita con la amiga tuya, supuestamente, esa broma cerrada. Estaba todo solo, más solo que el jardín botánico. Te lo dije desde el principio. No, chavo, eso no se hace. No, no, no se hace. Yo está bien, hágame. Ay, llora, llora, pues, llora, pues. Llora. El Chino y Nacho, Coquito. Está rabia. Llora. Sí, no, está bien, no, está bien. Fíjate. Llora, llora, para que te vea bonito ahorita cuando vayamos al aire. Yo no fui porque tenía que acostar a mi conmigo.
besitos, qué rico, qué rico. Juan Miguel, desde la casa. Yo también siento bonito, no nada más porque nos está acompañando Juan Miguel esta tarde, sino también porque es viernes y ya se siente, ya el cuerpo dice, ya viene sábado, ya viene domingo, ¿qué es lo que hay para este fin de semana? ¿Tú sabes cómo me gusta el café a mí? ¿Cómo? Guayo, yo, bonito, bonito, guayo, yo. ¿Y yo tengo que calarme esa? Sí. Bueno, hoy tenemos muchas cosas para ustedes, entre ellas, bueno, pues Juan Miguel va a estar acompañándonos hablando pues de ese tema, Siento Bonito, este excelentísimo cantautor, también gran productor musical, por el hecho de que es viernes tendremos un programa cargadísimo, así que ustedes tienen que estar bien pendientes allí a través de nuestras redes sociales y por supuesto acompañarnos hasta las 3 de la tarde. De verdad, mi coco. Así es, mi amor, así es mejor. ¿Qué más tenemos, Valeria? También tenemos con nosotros ayer al Capuozzo. Él es mejor conocido en las redes sociales como @territoriofit, quien nos va a estar dando esos consejos y esos tips para mantenernos en forma. Me gusta eso. Y tendremos, aparte del elenco de La Cenicienta y El Príncipe, una obra infantil maravillosa. Van a ser parte del elenco para que van a estar aquí con nosotros hablando de la obra. Porque tuviste que interrumpir a Valeria justamente cuando está hablando de Territorio Fit. No, porque ella me dijo, habla tú después que diga esto. Y yo hablé. Ah, ok. Muy bien, está Coco, bien. ¿Qué debe ser? ¡Feliz viernes, mi gente! ¡Feliz viernes, Venezuela! También nos acompañará el día de hoy Andreína Torrero, creadora del portal Soy Mamá Lulu, con consejos excelentes para las madres, para las mamacitas consentidas de la casa, que pronto, por cierto, viene nuestro día, el Día de las Madres. Es verdad, el 10, justamente el 10 de junio es el Día de las Madres, así que pónganse pila, aunque el Día de las Madres son 365 días del año. Nadie lo ha dicho. Pero, escúchame, típico que tiene que haber un día a donde le regalen a las mujeres, pero algo chévere. Y olvídense de estar regalando una plancha, una lavadora, una cocina. No, mi amor. No, regalen gracias. Un día de spa, regalen una cartera, regalen unos zapatos, ¿sí o no, Sandra? Pero claro, mi Mari, ninguna plancha ni nada que tenga que ver con la cocina y la casa. Por favor, una ropita espectacular, una cartera. Además, que bueno, eso sí, los regalos de los chiquiticos de la casa son los más especiales, que son esos dibujos que dicen te amo, mamá, y eso, bueno, ya te cautiva el corazón. Sí, esos son los mejores. ¿Ustedes qué le van a regalar a su madre en este día tan especial? En @ y qué hay de nuevo en Twitter, en Instagram y en todas nuestras redes sociales. Vamos contigo, Mari. Que quiero corregir, que me lo acaba de decir mi queridísima Roxana, no, el Día de la Madre no es en junio, en junio es el Día del Padre, es en mayo, estaba confundida. yo siempre por allá. O regálale una serenata con Juan Miguel, la entrevista. Juan Miguel, permiso, yo me voy, chao. No me tenías que pasar por aquí, me tenías que pasar por otro lado. ¿Cómo estás? ¡Valecito! ¡Qué rico, vale! Tenerte acá. Y qué bueno que me... Sí, vale, me vine... Es una guitarra, pero no tiene el cuerpo aquí, o sea... ¿Una guitarra sin cuerpo? Sí, basada en hechos reales. Hay muchos cuerpos sin cuerpo. Exacto. O sea, a ver. Vamos a ver qué tal te va. Me gusta, de verdad. Ya, o sea, no hay guitarra, es cuatro. A ver, ¿cómo te se la tomo una foto así para las redes sociales? ¿Qué le pasa? Una foto para... A ver, un Jesús selfie, Palma. Un selfie, por favor. Jesús Palma. Por favor, Jesús. Jesús, una foto aquí para las redes sociales, directamente vivo para todos ustedes. Chas, fabulosa, listo. Fabulosa. Ahora sí, amor, qué gusto estar contigo de nuevo, chico, vale. El gusto es mío. De verdad, ya me estaban diciendo a mi coordinador que solo tenemos un minuto, pero sí. Tranquilo, en este ahí, bloque todavía tenemos otro bloque. Pero además el tema, además es que la letra está lindísima, dale, un nombre bellísimo, súper pegajosa en la canción. Sí. ¿Hace cuánto produces esta canción? Mira, la hicimos finalizando el año pasado. Okay. Es una canción que tuve la suerte de componer con tres compositores más realmente. La idea inicial la tuvo Wally, que es el compositor principal del okay. tema. Luego vino NECA, Angel, que son cantautores venezolanos de mucho éxito. Y mi persona, bueno, ahí nos sentamos a darle forma a esta canción. Y luego yo, en mi soledad, en toda mi intimidad, hice la producción del tema. Le metiste el veneno necesario. El veneno necesario. Quería hacer algo que se paseara entre la música latina, tuviese mucho lenguaje pop, pero además tuviese algo de música urbana. Tenía desde hace tiempo ganas de hacer algo
que tenga que ver con música urbana. Con música urbana, y además que tú eres excelentísimo productor. Vale, has tenido la oportunidad de producirle a muchísimos artistas. Sí, y bueno, ahora es tu oportunidad. De hecho, para el 2014 cerraste con un excelentísimo tema junto a Víctor Drija, que justamente en la próxima parte vamos a estar hablando de ese éxito también, pero nos vamos a una pausita comercial y ya volvemos con muchísimo más de IKEA de nuevo acá con Juan Miguel y un programa bastante cargado. Hoy es viernes. No, porque yo te mandé varias cotizaciones. No puede ser que ese hombre se me esté yendo, ese seguro se me esté yendo por muy encima. De verdad que sí. Déjame yo ayudarte. Yo voy a... Pero no te me pongas así. Son muchos carros. También tenemos el HCM, todo eso. Relájate, relájate. Yo voy a ver si consigo unas mejores tasas para darte, pero es que ese hombre se... No sé, te las está regalando. Desde que se enamoró de ti, chica. Tienes ya 8 años trabajando conmigo. Tú sabes que yo tengo un corretaje serio, chica. No te puedes ir tampoco de buenas a primeras. Así es que, mira, me voy a este porque me están cobrando más barato. ¿Cómo? No, chica, no, tampoco así. Yo voy a tratar, voy a tratar. No, no, no. Yo voy a tratar, sí. Pero es que está difícil. O sea, es una póliza que te la están regalando. O sea, ni yo para asegurar mi carro. Estamos trabajando en IKEA de nuevo, ¿viste? No en el seguro, no. Marisol. Ya, todavía no estamos al aire. No estamos en todavía no estamos al aire. Pero ya venimos, ¿oíste? Dale, dale. No, pero es que yo manejo las mejores tasas del mercado. Ahí te las estamos regalando. ¡Estamos grabando, Marisol! De verdad. Dale, dale, chao. Bueno, tú sabes que... Bueno, eso pasó ayer, pero lo comentaré después en otro negro. Vamos a hablar un poquito de las redes sociales. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales en el Instagram, en el Facebook y en el Twitter. ¿Y qué hay de nuevo? También se pueden comunicar con nosotros a través del correo para que nos hagan llegar sus comentarios. Bueno, si quieren estar también con nosotros acá en el programa, se pueden comunicar a través de ikehaydenuevo@canal-i.com. Ya saben, comuníquense con nosotros, háganos sus comentarios. ¿Qué quieren que cambiemos? ¿Qué les gusta? Todo lo que nos quieran hacer llegar. Nosotros, por ahí, Coco, ¿tienes algo recuerden también? Recuerden que ayer propuse que la gente que tatúa, que son muy famosos ahorita en Venezuela, el tatuaje está de moda y hay unos talentos increíbles tatuando. Yo propuse que escriban al correo y que hay de nuevo @canal-i.com y manden sus trabajos. Escogeremos a el mejor de que entre el grupo. ¡Para tatuarte en vivo! Aquí en vivo. Me encanta. Mi primer tatuaje va a ser aquí en vivo en Y que hay de nuevo. El Coco se volvió loco. Nosotros vamos a volver con Marisol para continuar con esta entrevista. Mari, por allá. Bueno, definitivamente te deberías de tatuar la lengua, a ver si por lo menos dejas un rato de hablar tanta tontería. Gracias a la gerencia, pero aquí seguimos con muchísimo más con Juan Miguel. Y ahorita que justamente estaban hablando los muchachos en las redes sociales, este tema se hizo famoso en principio, porque ya ahorita está en todas las radios, se hizo famoso, se hizo viral a través de las redes sociales, que hoy eso es un apoyo increíble para todos los artistas. Es una gran... ventaja, pues, hoy en día contar con tantas redes en las cuales nosotros podemos promocionar nuestra música. Tuve la oportunidad de hacer un lyric video de esta canción y de esa manera, pues, masificar mucho más la distribución del tema. Muchos artistas me apoyaron, muchísima gente del medio, pues, en sus redes sociales hicieron repost de lo que era el lanzamiento y el arte del lanzamiento del tema. Ese lyric video lo hizo el director venezolano Will Romero, quien va a ser el director también de mi próximo video. Oye, vale, pero qué maravilla. Lo vamos a hacer a finalizar este mes. Estás con un buen equipo. Así, gracias estás a Dios. Estás con un buen equipo. Y hablando de un equipo, por supuesto, todos los promotores de Venezuela, de la compañía Manager Show, que me están hoy haciendo un trabajo increíble, también mi compañía, mi manager, Lisandro. Hay un gentío que está súper entregado a este proyecto. Es una bendición ver tanta gente trabajando por tu proyecto. Y el día que te va a florear a levantarte de la cama, tienes que acordarte todo ese sentido que está trabajando por ti. Y como nosotros somos la cara de ese proyecto, tenemos que levantarnos todos los días a trabajar muchísimo. Bueno, y un artista llega donde tiene que llegar cuando tiene a gente atrás, grandes productores. Sí, mucha gente, gracias. Ayudándote, ¿ok? Mira, vamos a hablar un poco de lo que dejamos en la parte anterior y era del tema que hiciste en algún momento, pues, junto a Víctor Drija, que es quien te acelera el ese corazón. Tema. Y también estuvo posicionado en los Record Report. Es una canción que tuve la oportunidad de compartir, como dices, con Víctor Drija, quien es un gran amigo, hermano.
En ese momento estábamos produciendo el disco Romance Dance, lo estábamos haciendo en mi estudio, en JM Music, parte de ese disco, y yo le hice la propuesta de hacer esta canción juntos. Además que desde ese tiempo yo quería hacer algo distinto, darle un giro de 180 grados a mi música, y en el momento de hacerlo con Víctor, pues tenía que hacerlo. Era un artista que cantaba música para ese tiempo tropical, tropical electrónico. Entonces allí pues fue cuando se logró la fusión interesante. Una buena dupla. De Quien Te Acelera el Corazón. Gracias a Dios hicimos un video tremendo que causó muchísimo revuelo en las redes sociales. Tienes que verlo, Tiene una historia, tiene una historia bastante loca, una canción que era muy animada. Entonces de repente estaban en la discoteca y colocaban el video y la gente se paraba a ver el video porque era que era bastante controversial. Es bastante controversial, voy a verlo, además que a manera anecdótica, porque sabemos que, bueno, tanto tú como Víctor son grandes artistas, pero también conocemos esa faceta de Víctor que es excelentísimo bailarín. ¿Cómo no? Te puso a ti de alguna manera, bueno, oye, Juan. Él vio unos cursos conmigo, yo lo fui orientando. Ay, por ese camino del baile. No, definitivamente Víctor es un excelente artista y además que es gran amigo y siempre tiene buenas ideas. Para hacer ese video, él por supuesto montó todo lo que era su coreografía. Y yo la producción. Él intentó hacer algo conmigo allí de baile, pero no fue posible. Pero además que me parece un súper buen equipo, porque sí, cómo no. Él en ese sentido, bueno, es buen cantante y además montó, como decimos, la coreografía. Tú produces todo, entonces es un hit total. Sí, bueno, gracias a Dios también he tenido la oportunidad no solamente de trabajar con Víctor como productor, también he tenido la oportunidad de ser productor y compositor de temas para Nelson Arrieta, para Gabriel Parisi con Oscarcito, Francisco León con Anaís Viva, Francisco León con Carlos Rivera, un mexicano que está sonando muchísimo allá en su país. Gustavo Elis también. Tengo bastantes artistas que he tenido la oportunidad de componer también, como Luis Silva. Entonces, vale, pero además que te vas con todos los géneros. Por supuesto. Y Benavides. Tuve la oportunidad también de trabajar muchas cosas con él. Ahorita vienen grandes producciones que voy a hacer para él también. Temas como, por decirte algo... A ver, cántame algo antes de irnos. Voy a comerte a besos hasta llevarte al cielo. Voy a encender todo tu cuerpo y romper el vidrio en caso de incendio. Ese tema. ¡Me encanta! Ese tema era de Gabriel Parisi y Oscarcito. Tuve la oportunidad de producir y componer ese tema también junto a Gabriel. Por acá en canal. Y también, mil gracias, mami. A ti, mi corazón. Un beso, un abapucho. Mira, gracias por habernos acompañado. Importantísimo las redes sociales. Sí, sí, sí. @JuanMiguelMusic en Instagram, @JuanMiguelMusic también en Twitter. Siempre estoy pendiente de todo lo que me escriben. Así que si pueden montar foticos de aquí, de este momento que estamos aquí en el canal. Yo siempre trato de retuitearlos. Ya saben, @JuanMiguelMusic, todas mis redes sociales. Allí nos vamos a ver. Mil gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, ustedes de Venezuela, sigan acá con muchísimo más de ¿Y qué hay de nuevo? Recuerden que hoy es viernes. ¿Por qué no nos envían a las redes sociales qué es lo que van a hacer hoy? A ver si por casualidad me voy con alguno de ustedes y me llama la atención el plan que tengan. @íntimamente, no, ese es mi programa de la noche. @YQueHayDeNuevo para Instagram y para Twitter. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más. Ay, Dios. Bello que les quedó, ¿no? Tú no nos hiciste a nosotros lo de Chino y Nacho, Coco. Esa foto que mostraron, tú bien lo sabes. Esa foto que ¿quién apareció. ¿Quién era esa? Cuando llegó a la bendita cita, que supuestamente tu amiga Palombicio, y llegó y mira, lo que aparece es el negro ese. Ah, y bueno, yo tuve que salir con él. ¿Qué hiciste con él? No, bueno, nos fuimos a tomar unos tragos y convenciéndome que me pintara el pelo así. Ah, pero o sea, ¿a ti te gustó? No, el tipo era para después, nos hicimos... Pero ya va, ¿era un hombre? Ya va, ¿era un hombre o una mujer? Porque ahí no se diferencia. No sé qué era, no lo toqué bien. ¿Estás seguro, Coquito, que no lo tocaste? No lo toqué bien. ¿Estás seguro? Mira, Vale, ¿sabes que me tiene burde preocupado lo de Marisol? ¿Qué de Marisol? Vale, ¿no estás viendo que tiene el problema ese con el seguro y toda esa broma? Ay, ¿qué vas a hacer tú con respecto a eso? Yo tengo ahí mis contactos. Oh my God, ¿qué contactos? Claro, no tengo amigos y broma, a ver cómo la puedo ayudar. Mija, tú lo que estás es enamoradito. No, pero es que me da cosa con ella. Señores. ¿Por qué? Qué pobrecita, está ahí toda nerviosa. Bueno, pero ayúdala. Dale, pues. ¿Qué?
continuamos con muchísimo más de Ike y de nuevo completamente en vivo cuando es la 1:25 de la tarde en punto. Vamos a ver qué nos depara el futuro según nuestro signo, gracias a nuestro amigo Edwin Barrios con el mensajero de los arcanos. Espero que se afinque bastante con Capricornio. Adelante, mi Edwin. Feliz tarde, Venezuela. Muchas gracias, muchachos. Estamos acá en el mensajero de los arcanos. Te recuerdo nombre, apellido, fecha de nacimiento junto a tu número telefónico porque nosotros nos vamos a estar comunicando con todos ustedes para una consulta personalizada completamente en vivo acá en el mensajero de los arcanos. Esa dirección, ese correo electrónico es elmensajerodelosarcanos@gmail.com. Vamos a comenzar nuestra rueda zodiacal llenando de buenas energías estas cartas del tarot. Vamos con los amigos de Aries. Aries, en la tarde de hoy, ¿qué te depara el tarot? Dice acá, evita conflictos sentimentales. Dice la carta, no pelees con tu pareja por dinero. A la final siempre terminas solucionando obstáculos económicos. Dice la carta, el tarot para ti, que necesitas solucionar una estabilidad económica. Dice la carta para ti, Aries, es momento de comenzar a fluir con prosperidad, pero necesitas tratar de tener un poco más de confianza con tu persona. Dice, un negocio que tienes en puerta y no puedes rechazar. Tauro, en la tarde de hoy vamos a ver qué te depara el tarot y vamos a llenar estas cartas con tus energías. Tauro, 9 de copas. 9 de copas es atención a tus ancestros, a tus familiares, a tus amigos que han pasado de plano, a ese cuadro guía espiritual, algo religioso que vas a recibir, algo religioso que necesitas equilibrar. Dice la carta para ti sobre algunos obstáculos que tienes acá que tienen que ver con la casa, en el hogar, algunas energías un poco fuertes, algunas energías pesadas, Tauro. Dice, apalea larvas energéticas oscura que tienes allí en tu hogar. Hay un bebé en tu familia que percibe algo y llora como mucho porque siente algo oscuro que está en ese sitio. Vamos ahora con los buenos amigos de Géminis, geminiano, geminiana, a ver qué te depara el tarot y vamos a llenar estas cartas con tus energías. 6 de espadas, dice acá que vives mucho en el pasado, estás recordando una persona que pasó de plano, una persona que ya no está en este plano terrenal. Dice, añoras, echas de menos, dice una revelación que vas a tener a través de los sueños. Una entidad espiritual que se va a colar allí cuando duermas para darte un mensaje importante. La carta viene marcando, es momento de comenzar a planificar para fluir con firmeza con algunos proyectos que tienes en mente y necesitas desarrollar. Comienza a trabajar también, Géminis, por cerrar ciclos importantes. Mucho cuidado, hay habladurías allí que tienes que tratar de estar muy, pero muy pendiente. Cáncer, en el día de hoy, amigo, amiga de Cáncer, ¿qué te depara el tarot? Y vamos a llenar estas cartas con tus energías. En el día de hoy, Cáncer, algunas tristezas que necesitas vencer. Dice, tristezas, temores, inestabilidad, Cáncer. Dice la carta para ti, es momento de llevar la vida un poco más relajada, llevar la vida con un poco más de calma, llevar la vida con un poco más de tranquilidad. Dice que necesitas solucionar algo económico. La final siempre terminas resolviendo, Cáncer. Entonces el día de hoy tienes que tratar de disipar malas energías. Leo, para ti, amigo, amiga de Leo, a ver qué te depara el tarot llenando estas cartas con tus energías. Dice, oportunidad de empleo que no puedes rechazar, un cargo laboral que no puedes rechazar, amigo, amiga de Leo. Dice, oportunidades mágicas llegan a tus caminos. Dice acá la carta, el amor te sonríe, la estabilidad en pareja llega con firmeza para tus caminos. Dice, eso sí, deja un poco el ser conflictivo a un lado. Virgo, en la tarde de hoy, amigo, amiga de Virgo, ¿qué te depara el tarot llenando estas cartas con tus energías en el día de hoy para ti? Dice, amigo, amiga, bajo el signo de Virgo, la carta dice una unión de pareja.
La carta dice una reconciliación después de estar un buen tiempo, el sentirte solo, el sentirte sola. El tarot viene marcando la compra de un vehículo. Dice la carta que ese dinero que estás esperando para la compra de ese vehículo está allí. Hay algo que te incomoda en tu campo laboral. Hay una incomodidad para el amigo o amiga bajo el signo de Virgo que está desempleado o desempleada y por eso busca cambios radicales en su vida laboral. Te recuerdo cuenta Twitter, arroba Edwin Barrios. Edwin se escribe EDWYN, arroba Edwin Barrios, para que comiences a seguirme a través de esta red social. Vamos ahora con los amigos de Libra. Libra, en la tarde de hoy, ¿qué te depara el tarot? Llenando estas cartas con tus energías. Librano, Librana, comienza a cerrar ciclos. Dice la carta acá para ti, un amor del pasado regresa a tu presente. Recibe esa persona con mucha fe para lograr ese cambio que quieres en tu vida. Por otra parte, dice que tienes una preocupación por un familiar pasando por dificultades en su salud y que tú necesitas solucionar rápido lo que tengas que solucionar. No dejes nada para mañana, lo que tengas que solucionar hoy, hazlo de una vez. Escorpio, en el día de hoy, amigo, amiga, bajo el signo de Escorpio, que te depara el tarot, llenando estas cartas con tus energías en el día de hoy. Dice 7 de oros, vas a estar de buena suerte, vas a estar con esa prosperidad a flor de piel. El día de hoy, proyéctate. Dice un viaje que vas a hacer al mar y a través de este viaje, Escorpio, vas a drenar muchas situaciones. Hay una salida en pareja importante que trae cambio y transformación. Sagitariano, Sagitariana, ¿qué te depara el tarot? Llenando estas cartas con tus energías en el día de hoy. Para ti, la carta viene marcando que es momento de pensar en los grandes logros que has tenido en tu vida. No te detengas. A veces, Sagitario, pones muchas barreras, muchos obstáculos y tienes que buscar la manera de cómo evolucionar. Dice una tristeza por un viejo amor del pasado. Si estás en pareja en este momento, dice la carta acá, mucho cuidado porque alguien que estuvo unido, atado a esa persona con quien tú estás, está haciendo envíos espirituales. Capricornio, en el día de hoy, amigo, amiga, bajo el signo de Capricornio, ¿qué te depara el tarot? Dice para ti la sabiduría. Aquí dice, necesitas tomar una decisión radical. Dice la carta que un conflicto en la familia que necesitas solventar. Un conflicto familiar que necesitas tratar de equilibrar. Dice acá, tú eres una persona que vienes con muchas vidas pasadas y esto tiene que darte grandes aprendizajes. Tienes allí ese poder espiritual a flor de piel. Lo que usted perciba, lo que usted sienta, eso es, así que déjate llevar por tus instintos en el día de hoy. Acuariano, Acuariana, ¿qué te depara el tarot? Vamos a llenar estas cartas con tus energías. Dice la carta, viene marcando el tarot para ti que vas a cancelar una deuda que te tiene allí como que un poco pensativo, pensativa. Dice la carta acá, no permitas que tu familia se meta en tus problemas. Tus problemas, tú mismo, tú misma lo sabes resolver. Dice la carta acá que a veces tu familia se quiere involucrar o quiere opinar sobre una relación sentimental que estás llevando. Dice, tú has sido muy permisivo, permisiva con esa familia que tienes ahí a tu lado. Es la que Dios te puso de por medio. ¿Pero qué tienes que hacer? Pon una pared y pon puntos claros. Pisciano, Pisciana, ¿qué te depara el tarot? Llenando estas cartas con tus energías en el día de hoy. Amigo, amiga, bajo el signo de Piscis, dice el tarot y marca para ti que es un momento donde aquí comienzas a evolucionar con importancia en negocios y en propuestas importantes que están allí en camino. Dice, tú pediste algo con fe, que eso fue escuchado. Esa oración tuvo conexión con el universo. Y aquí Piscis dice la carta para ti que se van a cumplir lo que tú vienes pidiendo desde lo más profundo de tu corazón. Para ti, Pisciano, Pisciana, época de prosperidad. En el día de hoy, en la noche, medita, reflexiona y decreta. Han sido nuestros 12 signos del zodiaco. Dentro de poco nos vamos a estar comunicando con ustedes, porque hoy es día de consultas personalizadas. Así que bueno, no te puedes perder acá en sintonía de ¿Y qué hay de nuevo? Acá en Canal Y Pura Vida para ti. Quiero salir, bebé. Mira, en ocho me llevo, estoy al aire casi, lo que pasa es que ahorita estamos en comerciales.
necesito que escúchame, que te concentres. Ya tantos años trabajando juntos, no puede ser que venga otra compañía, te ofrezca mejores tasas y tú te pongas en ese show. Tampoco es que te estoy dejando... yo sé que es una mini flota, pero vamos a manejarnos. Yo sé, son 200 mil. Tú vas a ver que yo la voy a ayudar. ¿Pero cómo la vas a ayudar? Tengo un plan, ya se me ocurrió. Ay, sí, ayúdala, pobrecita, porque anda ahí toda deprimida. Y no, ya tú vas a ver que la voy a llegar, yo sé cuál es el plan. ¿Cuál? No, ya tú vas a ver, ya te voy a decir. Si te voy a perseguir hasta que me digas cuál es el plan, qué fastidioso. Nosotros estamos de vuelta aquí en ¿Y qué hay de nuevo? Yo sé que hoy es viernes, es un motivo para salir de la dieta, salir de la rutina, dejar el gimnasio, darnos esos regalitos de fin de semana, a lo mejor con la comida, pero para mí el fin de semana es momento de hacer ejercicio porque es cuando tengo tiempo libre y es por eso que vamos a recibir a Gerald Capozzo, creador de la cuenta en Instagram Territorio Fit. Bienvenido, Gerald. Muchísimas gracias. ¿Qué hay de nuevo? Feliz de que estés con nosotros el día de hoy. Gerald, yo quiero saber de dónde surgió, bueno, tienes muchísimos estudios en el área, sí, por lo que estoy... Sí. Bueno, mejor cuéntanos un poco acerca de esos estudios. Mira, realmente Territorio Fit nace de la necesidad de las personas por aprender un poquitico más de ejercicio y de vida saludable, pero de una forma práctica y sencilla. ¿Okay? Había muchísima información en redes sociales y lamentablemente era muy difícil para la persona común, la que trabaja de 8 a 5, la que estudia, la que llega, que tiene un montón de chamos, hijos... Y bueno, no sabían cómo aplicar esos conocimientos a esa vida diaria. Entonces, ¿y por qué tú? O sea, ¿con qué base? A ver, porque estoy viendo que tienes muchos estudios, sí, a eso me refería. O sea, no es que vienes a hablarnos de que la patilla es saludable, ¿ja? Pero ¿por qué? ¿De dónde tienes esa base para, mira, viene, para hablarnos de esto? Precisamente viene de la base, yo soy administrador y también, okay, trabajo de 8 a 5. ¿Qué hice? Bueno, en algún momento pensé, ¿por qué teniendo tanto conocimiento dentro de las redes sociales? Porque era tan difícil para nosotros que tenemos el tiempo contado en aplicarlas, ¿no? Entonces, bueno, aplicamos poco a poco, empezamos a estudiar, fuimos fuera del país a aprender. A Valencia, vi por sí, ahí. En España, Valencia, Madrid, en Argentina. Y nos fue muy bien y gracias a Dios se nos surgió la idea de crear esa cuenta arroba Territorio Fit, que gracias a Dios ha calado muchísimo dentro. Ya va, es que yo tengo que leer esto. Tiene más de 250 mil seguidores en menos de un año. Sí. Nosotros empezamos, yo siempre le echo el cuento a todo el mundo, el 1 de enero del 2014 teníamos nada más 8 mil seguidores. ¡Wow! Y al cierre del año, del 2014, cerramos precisamente en 252 mil. Ya ahorita, wow, estamos en 273 mil. O sea, ya vamos más. Y vamos, sí, ya es. Y se han posicionado más que todo en países como Panamá, Venezuela, también. Sí, estamos en Colombia, en Panamá, muchísima gente de Miami, en Estados Unidos, pues cada vez que vamos allá, el tema de consultas allá es buenísimo, en España también, en Madrid, en Barcelona. Cada vez que vamos fuera nos recibe muy bien y, bueno, evidentemente Venezuela nos va, gracias a Dios, excelente. Y yo creo que es importante recalcar que no se trata solamente de una página con una red social o donde pueden ver fotos divertidas o cómo entrenar o cómo comer saludable, sino también tienen asesorías personales. Sí, nosotros tenemos también, tenemos un área de equipo, una parte de nutrición, un área de nutrición que nos apoyamos con los nutricionistas, con un equipo de nutricionistas en la parte de Territorio Fit, precisamente para darle a todas esas personas que necesitan nuestro apoyo, no solo consejos generales que pueden ver en arroba Territorio Fit en Instagram, sino también algo mucho más personalizado a nivel de entrenamiento, a nivel de plan de alimentación y de estudio que nos permite determinar qué tan efectivos podemos ser para aplicar una dieta, para aplicar un entrenamiento y ser eficientes, que es lo que quiere la gente. Y yo creo que es importante mencionar eso porque hay gente que a lo mejor una amiga está haciendo una dieta, entonces yo la quiero hacer igual. Y no, es importante recalcar que el cuerpo de las personas son diferentes, que el metabolismo es diferente, que el peso, la altura, todo influye a la hora de crear una dieta personal. Sí, es que, a ver, el problema de las redes sociales es que hay de todo. Uno consigue ahí, sí, una dieta y yo veo la dieta de la patilla. Entonces, sí, claro, sí, como sí, patilla sí, todo el santo día y evidentemente voy a rebajar. Sea la, claro, persona porque no que estás sea, comiendo. Porque no estás comiendo completamente. Entonces estás recibiendo un montón, muy pocas calorías en el día y vas a rebajar. Pero lamentablemente no sabemos si es una pérdida de masa muscular, incluso aumentando de grasa corporal. Eso hay que determinarlo. Siempre nosotros decimos o tratamos de transmitir que no hay que hacer dietas genéricas. Hay que ir con un especialista, sea un nutricionista, sea un asesor deportivo, para que nos dé una guía y nos permita, pues, llegar a esa eficiencia dentro de lo que es el pleno saludable, pero de una forma chévere. Claro. Que uno pueda verse bien, pero también a nivel de salud, que es lo más clave, ¿no? Mira, yo quiero saber qué hay de cierto en esto de que cuando nosotros dejamos de comer, que es lo que hace mucha gente a la hora de querer rebajar, el cuerpo entra en un estado de alerta y lo que hace es comerse el músculo, sí, y no perder grasa. Lo que pasa es que hay un error grave, sobre todo en las muchachas, que creen que dejando de comer carbohidratos van a rebajar.
Ciertamente cuando nosotros dejamos de comer carbohidratos, recibimos una menor cantidad de calorías y eso trae como consecuencia una pérdida de peso. Ok. Pero el hecho de perder peso no significa que sea bueno. Eso hay que dejarlo claro porque realmente lo que queremos es perder grasa corporal, no peso. Exacto, perder grasa corporal y crear masa muscular. Y crear masa muscular. Si no me equivoco. Así es, ¿cierto? Así es, estoy haciendo la tarea, exacto. Y claro, es difícil, ¿no? El hecho de aumentar de masa muscular, perder grasa, ahí es donde nosotros, pues, a nivel de asesoría ayudamos para evitar perder la mayor cantidad de músculo y aumentar la mayor cantidad de, y perder la mayor cantidad de grasa corporal. ¿Cuántas horas a lo mejor es recomendable un entrenamiento? Solemos recomendar por lo menos 3 días a la semana, ¿okay? Eso es lo mínimo que deberíamos hacer. Lo mínimo. ¿Lo máximo? Lo máximo serían 5 o 6 días a la semana. Wow. Pero ya es un top de, sí, dentro del plano de entrenamiento. Por ejemplo, yo entreno 2 veces al día, 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, noche. Ya va. Pero tú no estabas diciendo que tú no tenías tiempo. Bueno, pero ahí sacamos un poco. Pero una gente, a lo mejor la persona que trabaja de 8 a 5 y que necesita entrenar así sea un poquito, 30 minutos al día, por lo menos 3 veces a la semana es suficiente para... 30 minutos al día. ¿De cardio o de pesas o cómo se distribuye este tiempo? Ahorita esos 30 minutos está muy de moda el entrenamiento funcional. Entonces ya con ese entrenamiento podemos, a nivel de alta intensidad, flexiones, sentadillas, burpees, todo esto, en 30 minutos es suficiente. Gerald, disculpa Valeria, es que estoy... ¿Qué muy falta interesante, de respeto, muy interesante la entrevista... Y yo, Gerald, estoy preocupado porque en estos días por lo menos hice la dieta de los 15 días. ¿Sabes cuánto perdí? ¿Cuánto perdiste? 15 días. Entonces, estoy preocupado. Eso suele ocurrir. Esta franela empezó siendo una rana, ya va por un sapo. Sí, entonces, ya la barriga va creciendo. ¿Cómo vamos? Entonces, poco a poco. No, de verdad que estoy interesado por eso, porque no tenemos tiempo. El programa, claro. Hay que llegar temprano, leer lo que hay en el libreto, después la noche prepararse para el programa el día siguiente, porque es un programa de lunes a viernes en vivo. Entonces, de verdad que estoy interesado. ¿Qué puedo hacer? Porque a mí lo que me preocupa más que todo es la barriga. ¿Cómo va la barriga? Qué difícil es bajar la barriga. Sí, ¿cómo controlar la alimentación en el momento que no tengamos horas a lo mejor para comer una comida saludable? Es súper sencillo. De hecho, son 5 comidas al día. 5 comidas al día. Desayuno, almuerzo y cena. Eso no puede faltar jamás. No hay que dejar de comer esas 3 comidas. ¿Y las merienditas? Y unas 2 meriendas. Una media mañana y una media tarde. Ya con eso tratamos en lo posible de controlar el apetito. Porque el problema está en que cuando dejamos de comer alguna de estas comidas, y valga la redundancia, pues llegamos a la casa a las 6, 7 de la noche y queremos comernos lo que... Ayer había una carnita molida que sobró el almuerzo y me hice 5 empanadas. ¿Ves? Entonces, este es el problema. Que en vez de la carne molida, te hiciste las empanadas. Entonces, ahí está el error. Ahí es donde nosotros debemos controlar precisamente qué nos vamos a comer y si logramos hacer ese balance. Organización o balance, si podemos mantener por lo menos el peso y tratar de no aumentarlo. Que es la idea. Pero entonces... De verdad que pasa, de verdad. Y no, bueno, pues de verdad que voy a seguir por las redes sociales, claro, a contactarlo porque... Las redes sociales, ya la gente me está diciendo que me estoy viendo muy gordito, que la barriguita, que la papada. Entonces, bueno, de verdad que es interesante por eso, por el tiempo, porque uno hace muchas cosas, tengo teatro después en la noche, entonces la obra de teatro, después en la mañana... Pero deja, por favor, que diga las redes sociales. Por favor, ya. Mira, las redes sociales, súper sencillo, es @territoriofit, tanto en Instagram como en Twitter, y ahora una red social muy de moda que es el Snapchat. Ajá. Por allí nos pueden contactar, igual el correo es territoriofit@gmail.com. Yo creo que en ese Snapchat vamos a ver a pura gente entrenando, ¿verdad? No, vende todo un poco, ven la realidad del fitness, comidas. De la gente fitness por ahí. Bueno, Gerald, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nosotros vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más de ¿Y qué hay de nuevo? Aquí en Canal I, Pura Vida, para ti. Para ti, Gerald de Perdue. Territorio Fit, @territoriofit. Tengo la clave para ayudar a Marisol a que resuelva el problema con el seguro. Cuéntame más. Se van a quedar locas. Yo ahorita me voy a ir, no voy a venir sino hasta el final del programa. Ajá. Pero me voy a perder, pero ya van a ver que va a funcionar. Esto es algo que voy a hacer porque de verdad que me preocupa verla así. Lo que estás es enamorado. Allá, aunque me trate mal, tú sabes que yo voy a hacer todo lo posible para que ella se sienta bien, así como tú y como Sandra, pues son mis compañeras de trabajo. Ay, mi coquito, qué bello. Entonces te veo al final del programa. Nos vemos entonces. Oíste, dale, ya vengo. Dale, si preguntan por mí, ya saben. Dice que me sentí mal del estómago. Ok. Continuamos con la alegría de ¿Y qué hay de nuevo? Ya estoy sentada con una invitada muy especial del día de hoy, Andreina Terrero. Ella es del portal
Soy Mamá Lulú. Es un portal ideal para las madres que a veces estamos desesperadas, que no sabemos qué hacer con nuestros hijos, que nos confundimos, que queremos también el apoyo de otras mamás porque queremos saber cuál fue su experiencia, a ver si nos funciona a nosotras de repente. Y además tiene tips buenísimos hasta para un cumpleaños. Hola Andreina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, estoy viendo tu portal y quedé completamente fascinada. Ya te sigo, bueno, ya te bueno. sigo, tienes información excelente. Porque bueno, muchas para la que no lo sepan, yo también soy mamá de una niña de 11 años, Samantha, que ya está grande, pero sin embargo esa información siempre funciona. Claro que sí, le estoy diciendo que ya eres una master mom, porque ya estás como en la preadolescencia infantil, o sea que ya has vivido muchísimas cosas con tu hija, ¿no? Sí, pero siempre nos tenemos que mantener informados, porque cada etapa es un cambio completamente distinto. Entonces yo desde que quedé embarazada empecé a leer muchísimo porque yo decía, bueno, era primericia, por supuesto, y decía, bueno, tengo que saber qué voy a hacer, qué angustia. Y yo creo que tu portal es más o menos eso. Lo que es, a veces, esa angustia que sentimos las mamás es que a veces no sabemos qué hacer. Y cuando vamos a la clínica, qué nos tenemos que llevar, todas esas cosas. Háblame de los detalles que tiene tu portal. Bueno, la idea del portal, yo lo inicié cuando estaba embarazada. Okay. Me pasó igual que tú, que tenía como demasiada información y como mucha ansiedad por todo ese nuevo mundo de ser mamá, en el cual somos primerizas y donde tenemos todo un mundo de información que tenemos que empezar a ir asimilando. Entonces, dije, en vez de abrumar a las madres con muchos libros, que a mí me pasaba que yo tenía toda la mesa de noche llena de libros, cada uno más gordo que el otro y no sabía por dónde empezar. Muchas veces tenemos dudas muy puntuales y lo que queremos saber es en ese momento, por ejemplo, cómo hacer para que el bebé duerma. Entonces, no me quiero leer una enciclopedia, sino que quiero resolver esta duda puntual. Entonces ahí fue cuando empecé a armar mi equipo de colaboradores, que está conformado por expertos tanto en el campo de la medicina, nutricionistas, también tengo personas expertas en moda, importantísimo, porque no solo tu experiencia como madre, bueno, sino ya tienes unos expertos que avalan todo lo que estás colocando en la página. Es así, y además de que aparte de los expertos, yo también tengo un grupo de madres colaboradoras que yo creo que también es importante la opinión de las propias mamás, que muchas veces son las que nos dan esos tips como más aterrizados, más terrenales, y ya el hecho de que una mamá te dé un consejo o por lo menos te diga cómo es esa situación que tú no sabes cómo es, que no te la imaginas, entonces ya te da como cierta tranquilidad, ¿no? O que crees que solamente te ha pasado a ti, que tú dices, ¡ah, Dios mío, qué angustia, esto nada más me ha pasado a mí, ¿qué hago ahora? Y no, cuando te comunicas con otras madres, te das cuenta que le ha pasado a todas. No eres la única. Sí. A mí me pasaba que yo embarazada me da muchísimo sueño y yo buscaba en internet, es normal tener muchos sueños, y todo era, es normal, no sé qué. Y cuando veía la cantidad de mamás escribiendo, ya yo decía, bueno, de repente no me va a dejar de dar sueño, pero por lo menos sé que no soy extraterrestre y no sé que es la única, que soy la única persona a la que le está pasando esto. Mencionaste algo también que me llamó la atención, que tienes moda, ¿no? A veces cuando estamos en esa etapa del embarazo, vamos subiendo de peso, tenemos que cambiar de ropa, no sabemos qué colocarnos, qué nos favorece, qué no, y eso es una gran ayuda. Sí, eso también me gusta mucho porque además es que yo creo en que uno, cuando eres mamá, sigues siendo tú y puedes seguir siendo una mujer con estilo, y yo creo que eso es una de las cosas que he ido tratando de identificar con la marca, que es que una mamá, así estés embarazada y no importa lo grande que sea tu barriga, puede seguir estando bella, a la moda, la gente se puede voltear a echarte un piropo, porque no necesariamente te tienes que vestir con unas sábanas encima porque estés embarazada, ¿no? Claro. Tú puedes llevarlo muy bien. Y porque no estamos enfermas cuando estamos embarazadas. No, nada que ver, de hecho, nos brota como una... Hay una luz particular. Una luz particular, la piel se te ve más bonita, el pelo se te ve más bonito. Es que tenemos un alma dentro del cuerpo, imagínate tú. Eso irradia en todo el rostro. Estamos viendo también ahí algunas imágenes de tu portal. Yo quería que te estoy siguiendo y rapidito antes de despedirnos leer algo porque también hablas de valores. Y es sumamente importante eso en este mundo que a veces estamos todos enloquecidos entre el ritmo, el tiempo y todo, pero voy a leer rapidito esto. A veces buscamos la felicidad en cosas materiales o en realidades que no son las nuestras y esto nos causa frustración. Los invito a que veamos a lo más cercano que tenemos, nuestra familia, y que demos gracias todos los días por tenerlos. Son una gran bendición y ya con tenerlos deberíamos ser inmensamente felices. ¡Qué bonito! Eso está en tu portal. Gracias, muchísimas gracias. No, vale, gracias a ti porque tienes información sumamente valiosa. Me gustaría antes de despedirnos que nos des tus redes sociales para que las que van a ser mamás,
o las que ya son mamás, estamos en este mundo, pues empiecen a seguirte. Bueno, nos pueden seguir por las redes que son @soymamalulu. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en nuestro portal web que es soymamalulu.com. Las invito a que participen de esta comunidad muy activa. Tenemos concursos también. Ahorita viene uno del Día de la Madre que va a estar bien bueno, así que no dejen de seguirnos y estar pendientes porque tenemos muchísimas sorpresas para ustedes. Porque se acerca el Día de las Madres. Espero tengamos un programa especial por ese día para celebrar en claro grande como nos los merecemos. Celebraremos juntos. Sí, seguro. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer, de verdad que sí. Nosotros nos vamos a un breve corte comercial. Al regreso seguimos con mucho más de ¿Y qué hay de nuevo? En Canal I, pura vida para ti. Ay, que se habrá hecho el coco. ¿Tú lo has visto? Mira, escucha, no le digas a Mari. ¿Qué? Lo que va a hacer es que supuestamente lo va a ayudar con la cuestión de los seguros, del problema que estaba teniendo. ¿Sabes que Mari estaba gritando, llorando, tal? Supuestamente el coco lo va a ayudar con lo de... Sí, no me parece demasiado lindo. Es porque lo tratan tan mal, no lo puedo creer. ¿Pero de dónde va a sacar qué contacto para ayudar a Marisol? Ay, no seas mala. Algo se inventará. Bueno, yo me imagino. ¿Se habrá ido del canal? No creo. Además, no puede salir. Dijo, al fin, exacto, no puede salir porque no vuelve a entrar. Dijo eso y dijo que se iba y que venía cuando se acabara el programa. Algo se inventará, seguro. Ay, Coco sí es bella. Es muy cuchi. Dijo que igual lo haría por ti, lo haría por mí, lo haría por Mari, cualquiera de nosotros. Yo sé, una belleza. Lo quiero, mi Coco. Vente, okay, ¿dónde estás? Okay, Coco, Coco, Coquito Loco, Coco, Coquito Loco. ¡Ay! Princesa glamorosa, llegas oportuna como una mariposa. No lo puedo creer. Por fin llegó tu encuentro. Mi príncipe azul. El mismo que viste y calza. Disculpa, pero pensé que había llegado tarde. Oh, no. Llegaste justo en el momento indicado para que toda Venezuela nos pueda ver. Mi nombre es Abril. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo soy Anastasio, tu príncipe de cuento de hadas. Anastasia, la Cenicienta y el príncipe muy vanidoso para mi gusto. ¿Cómo está usted, Vale? Ay. Oye, Vale, pero felices, me encanta. Felices. Bueno, esto es parte de la escena. Es un pedacito de esta obra. Sí, muy chiquitico. Bienvenidos Víctor Hugo Gómez y Marilyn Asensado, quienes interpretan, pues, La Cenicienta y el Príncipe Vanidoso, una producción de José Manuel Asensado. Y bueno, también nos acompañan otras personas en el elenco. Quiero que me hablen un poquito porque ya arrancó el 11 de abril. ¿Cómo están esas funciones? Así es, esta es una obra escrita por mi persona, Víctor Hugo Gómez, en una versión del clásico cuento de hadas La Cenicienta de todos los tiempos. Pero este príncipe se las trae, es un príncipe diferente y un poquito bastante. Pero tú eres así vanidoso en la vida real, porque no, yo te veo medio vanidoso, ¿viste? Mira, así todo. Claro, como él tiene tú, con Marisol. Qué. Pero como él tiene con qué. Es que yo siempre he dicho que el que tiene con qué, no, mentira. tampoco así. Entonces, no, tú también se puede lo ser eres. Doblemente vanidoso. ¿Verdad? La obra en la vida, no. Solamente es verdad, en la obra personal. Solamente en la obra. ¿Qué es lo que más te costó para ser vanidoso, entonces? Bueno, mira, me ha tocado hacer varios príncipes. Eso es lo que tal vez más me ha costado. Darle del punto de vista diferente a cada uno de los príncipes que me ha tocado hacer en los últimos tiempos. Gracias a Dios, yo tengo una maravillosa carrera en teatro infantil. Sí, y sí, bueno, he hecho, ahorita mismo también estoy en temporada con El Jorobado y La Princesa Gitana, Quasimodo, Aladino. Bueno, cualquier cantidad de obras ya en estos últimos 12 años con el grupo de teatro Colibrí. Y esta producción, que es una obra de Asensado Producciones, escrita por Víctor Hugo Gómez, producción y dirección general de José Manuel Asensado, como tú bien dijiste. Y las coreografías son de Ramfis Sierra. Bueno, y para entretener a los niños en cualquier momento, ¿quiénes los acompañan? Bueno, en la obra? Tenemos como aproximadamente 15 actores en escena, todos son adultos. ¿Y todos así con esos trajes? Todos así con estos trajes espectaculares. Sí. Nuestro director nos consiente mucho, nuestro productor y director José Manuel, que le mandamos un saludo. Se esmeran a hacer teatro infantil excelente, con gran escenografía, con maravillosos vestuarios música. Y por eso queremos invitarlos a que vengan a ver esta obra. Bueno, el de Marilyn, que interpreta a Cenicienta, es increíble. Ahí no crean, ahí le costó un poquito sentarse, pero... Y lo que más cuesta de todos son los tacones. Ok, pero a ver, vamos a ver los tacones. A ver.
¡Wow! ¡Sí! Te quedan todo perfecto. Me quedan, no, me quedan a la medida. Gracias. No. Cuénteme más o menos la expresión de los niños. Porque a lo mejor no es la típica obra de teatro de la Cenicienta, está el príncipe normal, que no es nada vanidoso. ¿Cómo interpretan los chamos eso? Bueno, el público, hemos tenido este primer fin de semana una receptividad increíble, nos ha ido de maravilla, los niños se ríen, interactúan con el público, cantan las canciones porque como ya es un remontaje, ya hay niños que han visto, pero realmente nos han recibido de maravilla y siempre cuando salimos al público Cenicienta. Una niña la semana pasada me dijo, me encantó tu película. ella se juraba que ella estaba y en yo, mi amor. La película y todo, tan bella. Es, sí. Es que funciona, ese personaje de la niña o la adolescente, pobrecita, maltratada por la madrastra que ha hecho crueles trabajos, que limpia, que cocina, que hace de todo. Y luego se transforma en la bella princesa, funciona mucho para los niños. Sí. Este pequeño cambio en la versión es un tanto diferente. Hay una anécdota, mi chamo, que estaba viendo la obra, en primera fila, se ha puesto a llorar de repente en primera fila, porque cuando ella, bueno, le voy a tener que contar parte del final, no termina pues con el príncipe, me rechaza, porque las mujeres tienen que rechazar a los hombres por más bellos que sean, y si son vanidosos, tienen que rechazarlos. Escúchenlo, tenemos que rechazar a los hombres para que se pongan ahí, tú sabes. Pero él decía, pero es que el príncipe tiene que quedar con la princesa, ay, eso muero, no es... No puede ser. Pero de eso se trata, de eso se trata el trabajo, de hacer una versión diferente, algo original, también hacerle ver, darle ese mensaje a las niñas, a las mamás también, sobre todo a las mamás, que desde ni chiquiticas le van diciendo a las niñas, tienes que casarte con un príncipe. Es difícil, los hombres nos cuesta muchas veces ser ese príncipe perfecto que están buscando las mujeres. Y nosotras las mujeres somos muy exigentes. O sea, todo entonces es culpa de nuestras madres. Ese es el problema. Lo acabo de descubrir, mamá. Eres la culpable. Mire, además que yo siempre he valorado mucho el trabajo, siempre de los actores, pero sobre todo los actores que trabajan con los niños, porque es un público bastante difícil, que pero si les gusta te lo van a hacer saber y si no les gusta, pues también. Sí, nos ha tocado en temporadas que los niños se aburren. Si los niños tienen un periodo. No un en tiempo, esta obra. No en esta, no por en supuesto. Esta. Por favor, no en esta. Los niños sí tienen un tiempo de atención y ellos siempre hay que cautivarlos con música, colores, efectos especiales para que los niños se sorprendan cada vez. Eso no caigan aburridos. Eso tiene esta obra, las obras que estamos produciendo, tienen que tener ese factor sorpresa para que el niño no pierda la atención. Puede estar atento esa hora y pico de obra. Claro, aquí hay varios personajes, hay efectos especiales, hay coreografías, hay mucho colorido. Es una magia absoluta, hay personajes maravillosos, la historia también involucra a un supuesto fantasma que está rondando en la mansión. Y a los niños les encanta cuando sale sí, el fantasma. Cuando sale eso, sí, a algunos les da miedito, pero les encanta ese detallazo. Sí, les encanta, y además que no existen los fantasmas, y también ese es otro de los mensajes de la obra. Muy importante recordarles dónde estamos en el Teatro Escena 8, en Las Mercedes, sábados a las 5:30, ¿dónde estoy? Por aquí. ¿Aquí? Y domingos a las 4:30 de la tarde, Teatro Escena 8. Ajá, comenzaron el 11 de abril, ¿van a estar hasta qué fecha, Marilyn? Vamos a tener un mes de temporada, esperando que del éxito que vamos a tener se extienda. Se puede extender. Pero por los momentos vamos a tener un mes de temporada, así que aprovechen y compren esas entradas rápido porque se están agotando. ¿Las redes sociales? Del Teatro Escena 8 en Instagram y en Twitter es arroba Teatro Escena 8 con números. No, arroba Escena 8 solito. De todas maneras, cualquier cosa lo estamos viendo por aquí. Mil gracias, de verdad, por habernos acompañado. Ahora sí nos vamos a ir directo con mi bella Sandra y Valeria, a ver qué nos tienen por allá. Y bueno, nosotros aquí en esta sección, ¿y qué decir? Tenemos muchas noticias. Noticias de famosos, noticias de actualidad que ustedes las pidieron por internet y nosotros las tenemos aquí. Vamos con esa primera noticia, Sandrita. Ok, vamos a ver qué tenemos por aquí. Decimos que La Distancia Más Larga gana Festival de Cine en Panamá. Hay que celebrarlo. ¡Qué cool! Sí, aplausos, muchachos, en el estudio. ¡Ya está dormido! Todo el mundo dice, ¿a qué hora nos vamos? Vámonos, fin de semana, a descansar. La cinta venezolana-española La Distancia Más Larga ganó el premio del público a la mejor película iberoamericana de ficción del Festival Internacional de Cine de Panamá, que concluyó el miércoles. La película, que fue dirigida por la venezolana Claudia Pinto, fue la más votada por el público que acudió al certamen panameño del 9 al 15 de abril,
Todo esto lo conocimos mediante un breve comunicado de la organización del festival. Este film, que se desarrolla en la sabana venezolana, también ganó el premio al público del Festival Internacional de Cine de Montreal en el 2013 y fue candidata a los premios Goya de España este año. Estamos viendo algunas imágenes, que bella. No he podido ver película, esta película. Sandrita? No, no, pero me encantaría, claro. Mira, que yo quiero creo verla. Que la fotografía es una de las mejores que yo he visto de aquí en Venezuela. Los paisajes venezolanos que se muestran, las actuaciones también están. Es que nada más la sabana, bien. Tú dices, wow, yeah. Ahí no lo que pasa es espectacular, es hermoso, la energía de ese lugar es única. No hay más nada que decir acerca de eso. Y yo, bueno, yo la recomiendo completamente, La distancia más larga. La distancia más larga, cierto. Por aquí yo tengo que Blake Shelton se negó a colaborar con un tema de Pitbull. El cantante de country Blake Shelton se negó a colaborar en uno de los temas del rapero Pitbull porque temía que arruinara su reputación de chico bueno entre su conservadora base de fans. Todo esto lo dio a conocer el coach del concurso musical The Voice, Blake Shelton, durante una entrevista de radio para el programa de Ryan Seacrest. ¿Qué te parece? Pero qué locura. Además, no todo el mundo quiere trabajar con Pitbull porque todo lo que hacen con Pitbull lo pegan. Es un hit. Total. Nosotros vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más en ¿Y qué hay de nuevo? Solamente aquí por Canalí Pura Vida. Para ti. No, Dios mío, pero esta mujer, de verdad, pero no entiendo por qué se pone así. Mira. Ale, escúchame algo, ya te he dejado 500 mensajes de voz, no puede ser, de verdad. El tema es, escúchame, más allá de lo económico que te puede salir una póliza, préstame atención, es el servicio que te están ofreciendo. Yo manejo las mejores tasas de este país, chica. No puede ser que este hombre me esté jugando sucio. O sea, es que creo que es mentira, él no está ganando ni comisión allí. O sea, algo está pasando, chama, es ilógico, de verdad. ¡Vamos al aire! Sabes que tengo un problema, Sandra. Bueno, pero a mí quédate tranquila, no te preocupes que seguro vas a conseguir la solución. Tú relájate, respira profundo, haz tu programa tranquilita, es que todo puede cambiar. Tranquila, amiga, que te lo digo yo. ¿Te vas a quedar tranquila? Y nosotros seguimos acá con muchísimo más de ¿Y qué hay de nuevo? Para todos ustedes. Y ahora nos vamos a ir con nuestra sección de lo nuevo y lo curioso. Un videito allí bastante interesante. A ver. A ver. Eso sí está rico, vale, ¿viste, Sandra? ¡Ay, no! Sandra, qué bella, de verdad que la energía de los niños es algo único y siempre nos cautivan. Y yo tengo aquí un invitado especial que también tiene esa energía maravillosa y es Daniel, déjame pronunciar bien tu apellido, Marcicobetre. ¡Bienvenido, mi Dani! ¡Un besito! ¡Corre, corre, un besito! ¡Ay, qué rico! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme a su programa, que es una semana de éxitos, porque total. Este programa va a seguir, mira, paso a paso evolucionamos. Amén, así es, pura vida aquí en Canalí, ¿no es así? Sí, claro. Daniel está, es parte de Canalí, es parte de este equipo maravilloso, él está en el programa Pequeños Entreversos y viene a acompañarnos para hablarnos un poquito acerca de su vida, ¿no? ¿Cómo entraste en la televisión? ¿Cómo empezó eso así de repente? Bueno, primero, yo estudiaba teatro en la Escuela Luz Columba, que es muy buena. Es excelente, es buenísima. Y me gustó mucho el teatro. Ajá. Entonces, además de teatro, practicaba natación. Ahora practico inglés, practicaba música. Bueno, yo... Todas esas actividades, Daniel, ¿y cómo haces para vivir tu tiempo además con el colegio? Bueno, mi mamá. Tu mamá es tu heroína, sí. lleva para acá, vamos Daniel, vente, te llevo. Y yo hacemos un cronograma de las actividades que tengo que hacer y las actividades del Canalí. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Muchas las actividades. Escribir poemas. Escribir y poemas. Y jugar básquet en mi colegio, que estoy en el club de básquet. ¿Y la natación también te gusta? Bueno, sí, pero tengo que dejar mis cosas para
cosas más importantes. Ah, ok, muy bien. Una persona muy seria, claro que sí, así es, Daniela. Así vas a llegar muy lejos. Bueno, y aquí con Sandra, Marisol y Valeria. Ay, ¿cómo es que se llama el otro señor fastidioso? Daniel, no te pongas así. Se llama Coco. Es además un gran amigo de nosotras. Bueno, de Marisol no tanto, pero de Valeria y mí así. Bueno, yo tengo aquí un poema. ¿Sí? Sí, no sé si les vaya a gustar. ¡Ay, pero es para los cuatro! Ah, ¡es para los cuatro! Muy bien, gracias, Daniel. Pero qué creativo, qué lindo. Bueno, y se llama ¿Y qué hay de nuevo? Muy bien. ¿Y qué hay de nuevo? Gritan por ahí. ¿Por qué están celebrando en Canal I? Marisol Rodríguez, con su voz seductora, a muchos les gusta y a todos provoca. Mi querida Sandra, delicada y juvenil, parece una muñeca con su lindo vestir. Valeria, vale mucho y asombra al que la ve. Ellas nos distraen al derecho y al revés. Por último, yo nombro al Coco Bochinchero. Siempre con sus chistes gozamos un pullero. Y ya al finalizar, sintoniza Canal I, para que sepas, ¿y qué hay de nuevo por aquí? ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Dani, me encantó! ¡Qué bonito! ¿Cuándo hiciste ese poema? Bueno, yo pensé en varios tiempos. ¡Beso! Ay, ahí te marcaron ya el beso, Dani. Bueno, creo que no me lo voy a lavar. No te laves la cara más nunca. Bueno, llevo bastante tiempo escribiendo porque ya vamos por nuestra segunda temporada en Pequeños Entreversos. Y la primera temporada yo inventé mi sección de valores. Okay. ¿O la creé? Entonces hablas de valores en Pequeños Entreversos. Pero algo cambió gracias a nuestra amiga Linsabel Noguera. Ay, Lin, yo adoro a Lin. La conozco desde hace muchísimos años y cuenta cuentos hermosísimos con la Rana Encantada. Sí, ella es una buena amiga, igual que Mariana. Que Mariana, claro. Bueno, entonces ella decidió hacer, en vez de valores, ajá, también algo más. ¿Qué será? Los derechos de los niños. Ah, muy bien, qué bueno. Que son muy importantes. Así entonces, todos están informados de cuáles, pero también tienen que saber cuáles son sus deberes, ¿no? Sí, no solo claro, los derechos. Porque hay que rescatarlos, porque claro, fíjate, en nuestra sociedad ahorita no hay valores, no hay derechos, los papás maltratan a sus hijos. Entonces, este programa como que refuerza esa idea para... Mira, tengo el beso marcado. ¡Sí! Reforzar eso, que los padres sean buenos con los hijos. Claro, que sean cariñosos, que sean atentos, que los apoyen, que los escuchen, muy importante. ¿Algún valor de los que has hablado? Bueno, he hablado de que los niños tengan casa, tengan comida. Que en uno de estos programas hablé que dejáramos que este juego es para niños, que este juego es para niñas. Ah, ok, que no separemos eso, que no tengamos esas distancias. Que sea por igualdad. Ok. Porque un niño puede estar jugando con su prima, no tiene que decir que, conchale, que eso es de niña. Que eso no es, ya no, los varoncitos no juegan eso. Ajá. No, vale, si se están divirtiendo, se están entreteniendo. Además, alguien que juegue muñecas, ajá, está descubriendo algo nuevo. Porque puede ser que esté diciendo que tiene un hijo, que tiene una esposa. Que están formando una familia, un hogar. Tiene una casa, entonces eso, la mente, hace creatividad. Claro que sí. Bueno, mi Dani, invita a todas las personas que nos están viendo en este instante a que disfruten de Pequeños Entreversos. Bueno, recuerden, los martes y jueves, por aquí por Canal I, a las 3:30. Y me encantaría tenerte aquí en el programa por lo menos una vez a la semana. Yo no sé cómo vas a hacer con tu cronograma y con tu mami, la vamos a volver loca, pero que nos acompañes y nos hables de valores, de esos deberes y derechos que tienen los pequeñitos de la casa, los consentiditos de la casa. Bueno, yo te prometo que para el siguiente viernes te traigo un valor y un derecho. ¡Ay, gracias, Dani! Te quiero. Muchísimas gracias por venir. ¡Muy! Que continúen los éxitos y que sigas hablando de valores, deberes y derechos. Ok. Ese poema estuvo fabuloso, gracias. Nos vamos a un corte comercial. Al regreso seguimos con más de I, que hay de nuevo. Así que no se muevan porque ahora es que queda, programa para ustedes. ¿Qué te dicen? No, chami, ya te he hecho como 3 llamadas. Hablé con ella, le mandé mensaje de voz. Pero lo que no entiendo, pero tú has visto, yo te mandé ahorita cuando tuviste lo del choque. Todo fue un éxito. Chamo, y que... No sé quién puede tener mejores tasas que yo, no sé. Ay, no entiendo. Bueno, pero Mari, no te preocupes, de verdad que eso se va a solucionar. Lo que sí me tiene angustia es Coco, que lleva rato desaparecido. De verdad que sí, ya estamos al aire, bueno, no sé. La broma es que es una cliente que tengo muchos años trabajando con ella
y tengo bastantes carros, o sea, pierdo a este cliente y es una cliente importante, pues. Lo sé, bueno, pero tranquila, de verdad que todo tiene solución, algo bueno okay, tiene que pasar. Ok, yo no salgo aquí, ¿verdad? No, creo que es vale. Bueno, me voy. ¿Quién y qué hay de nuevo? Recuerden, arroba y qué hay de nuevo en todas las redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Pero ahora llegó el momento de que el mensajero de los arcanos responda sus llamadas telefónicas y esas consultas que tiene para Edwin Barrios. Vamos a ver qué nos tiene Edwin. Y seguimos acá en el mensajero de los arcanos en la tarde de hoy, por supuesto, compartiendo con todos ustedes este espacio. Bueno, hoy, día de consultas personalizadas. Te recuerdo que eres el protagonista acá de una consulta personalizada en el mensajero de los arcanos. Envíanos tu nombre, apellido, fecha de nacimiento, junto a tu número telefónico que nuestra producción se va a estar comunicando con todos ustedes para esa consulta totalmente en vivo acá en el mensajero de los arcanos. También te recuerdo mi cuenta Twitter, arroba Edwin Barrios. Edwin Barrios se escribe EDWYN. Te repito, EDWYN, arroba Edwin Barrios. Escríbenos al correo electrónico el mensajero de los arcanos, arroba gmail.com. Tenemos ya nuestra primera llamada en la tarde de hoy. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Con la señora Drusila. Drusila, amiga, ¿de qué parte de Venezuela eres? De aquí, de Caracas. De Caracas. Drusila, tu apellido y fecha de nacimiento, por favor. Nací el 11 de marzo. ¿11 de marzo? De 1944. De 1944, amiga Drusila. Vamos a ver qué te depara el tarot llenando estas cartas con tus energías. Dice 8 de copas. Proyecta un poco más la felicidad a tu propia persona, porque a veces quieres resolverle los problemas a toda tu familia y tú te dejas a un lado. Dice acá el estrés, la corredera, el quererle solucionar los problemas a cada integrante de tu familia que tú quieres y tú amas. Esto a veces hace que tú decaigas en la salud. Mucho cuidado con situaciones de la tensión, mucho cuidado con la alimentación, cuídate lo que es la parte de la columna, cuídate la cervical. No estás durmiendo bien, Drusila. Dice acá la carta, las mismas preocupaciones las llevas a la cama. 2 de basto. Ten un poco de paciencia. Tú quieres solucionar todo de un solo golpe. Tú todo lo quieres ya, para ayer. Dice la carta para ti, lleva las cosas con un poco más de calma. Tú te has dejado a un lado y dice, es momento de reencontrarte con tu persona. Es momento de conectarte con esta energía. En el sitio donde tú vives, Drusila, hay entidades espirituales que te protegen. Hay una entidad espiritual, una señora que está acá, te acompaña. Esta señora tiene conexión con contigo, familiar que pasó de plano. Dice acá, esta persona te acompaña, está contigo. Al igual, una persona, un hombre mayor, esa persona cuando estaba en vida le gustaba tomar mucho bebidas alcohólicas y esta persona, de hecho, presentó muchos problemas en órganos internos. Pudo haber sido cirrosis, situaciones que tienen que ver por esta parte. Esa persona también te viene acompañando tus caminos, Drusila. Dice, protégete. Tienes acá una imagen de una virgen y tienes tiempo que no le enciendes ni una velita. Conéctate con esa energía. También necesitas conectarte con la energía de San Miguel Arcángel. ¿Ok, Drusila? Sí, mi amor, te escucho. Gracias por esta llamada telefónica. ¿Te gustó tu consulta? ¿Cómo no? Bastante. Miles de bendiciones para ti, Drusila. En la tarde de hoy ya de una vez vamos con nuestra próxima llamada al aire. Aló, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con María Gómez. María, ¿de qué parte de Venezuela eres, María? Yo soy aquí de Caracas. De Caracas. María, sí. Tu apellido es Gómez. ¿Fecha de nacimiento? 1307 del 61. 13761, 13 de julio del año 61. Vamos a ver qué te depara el tarot y vamos a llenar estas cartas con tus energías en el día de hoy. Dice 6 de espadas. Hay algunos conflictos que necesitas tratar de vencer. Hay cierta tristeza que tienes allí en tu corazón que necesitas disipar y disolver. Aquí es donde delante de todo el mundo tú aparentas estar bien, estar feliz, estar contenta, pero internamente hay mucha tristeza.
tristeza que tú necesitas sacar de tu corazón. A veces te provoca llorar, a veces te provoca como drenar tantas cosas que vienes callando desde hace un buen tiempo atrás. Necesitas resolver algún documento importante, dice la carta acá, donde necesitas equilibrar situaciones que tienen que ver por la parte del dinero. Aquí dice el tarot para ti, piensa un poco más en tu persona. Amiga, tú tienes luces espirituales, tú percibes, tú sientes las cosas antes que sucedan. Tienes revelaciones a través de los sueños. Naciste con luces espirituales y tienes un ancestro mujer muy mayor que trabajaba el mundo espiritual. Tienes protección espiritual. Conéctate con la energía del doctor José Gregorio Hernández. Tú le tienes muchísima fe, pero también necesitas conectarte con la energía del decreto, de la oración. Deja de quejarte tanto, amiga, porque a veces por quejarte tanto, por eso es que tienes muchos obstáculos de por medio. ¿Ok, amiga? Sí, muchas gracias. Gracias a ti, miles de bendiciones en la tarde de hoy. Bueno, les recuerdo esos puntos de contacto, nombre, apellido, fecha de nacimiento, junto a tu número telefónico a la dirección elmensajerolosarcanos@gmail.com, porque nos vamos a estar comunicando con todos ustedes para que sea protagonista de una consulta personalizada acá en El Mensajero de los Arcanos. Cuenta Twitter, @EdwinBarrios, @EdwinBarrios, para estar ahí en contacto a través de la cuenta de Twitter. Se les quiere, miles de bendiciones. Vamos a un corte comercial y dentro de poco seguimos con ¿Y qué hay de nuevo? Miles de bendiciones. Ay, chama, esta mujer de verdad no puede ser. Vale, primera vez en mi vida, o sea, y que una cliente valga la pena, pues, o sea. De verdad, no entiendo. Ay, pero ya, Mari, de verdad no te preocupes. Le escribo y nada. No te preocupes, porque además me llegó un mensajito que creo que va a haber una solución con eso. No, sí, quien te va a estar dando una solución de que... Es una sorpresa, no te voy a decir, así que relájate, comadre. No sé, sé que tú o Camilo o Sammy conocen La chispa, conocen a... Mari, a mi clienta, ¿no? Tranquila, que hay una solución, relájate, te lo prometo. De verdad, quédate tranquila. No, que por ahí te van a dar una sorpresita. Estaba como estresada en el programa, porque obviamente yo estoy pendiente del programa, estoy pendiente del seguro, la cosa. Pero todo ha salido bien. Ay, chama, seguro estoy despeinada, ¿verdad? Ya, pero te estoy arreglando. ¡Tranquila! ¡Te espera! Así que vamos. Y nosotros estamos de regreso en ¿Y qué hay de nuevo? Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de @YQueHayDeNuevo en todas nuestras redes sociales. Pero aquí en ¿Y qué hay de nuevo? Nos gusta estar empapados de todas las noticias, de toda la información, y es por eso que se encuentra con nosotros hoy Giovanna de Michele, internacionalista de aquí, del canal, de la casa, que nos va a estar hablando de esta... Mira, de los aplausos no puedo... Bienvenida, Giovanna. Muchísimas gracias por estar con nosotros de hoy. Hoy vamos a estar tocando un tema que fue importante para Latinoamérica, para América Latina, para el mundo, como es la séptima cumbre de las Américas. Bueno, yo creo que lo más importante fue que hace un año, como el 17 de diciembre del 2014, se volvió a conversar entre Raúl Castro, entre Obama, el mejoramiento de las relaciones entre ambos países, Estados Unidos y Cuba, y se volvió a tocar este tema en esta séptima cumbre de las Américas. Pero tú eres la indicada para hablarnos un poco más de este descongelamiento de las relaciones. Sí, en principio quiero felicitarlas por el programa y darles muchas gracias tan bella. Por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias. Sí, como tú bien lo señalas, en diciembre del año pasado, diciembre de 2014, el mundo entero se enteró de que se venía desarrollando un proceso de negociación entre Washington y La Habana para normalizar las relaciones entre los dos países. Recordemos que los dos países tienen más de 50 años sin relaciones diplomáticas, han vivido una situación de muchísima tensión a raíz de unas sanciones económicas que le puso Estados Unidos a Cuba, y aparentemente Barack Obama pues se dio cuenta de que esa política hacia Cuba y que esas sanciones económicas no estaban dando ningún resultado. Lo que aspiró Estados Unidos desde el primer momento, desde que aplicó las sanciones a principios de la década de los 60, fue tratar de cambiar el gobierno en la isla. Okay. Definitivamente no lo logró.
Barack Obama se dio cuenta que por esa vía no iba a alcanzar el objetivo y aprovechó una coyuntura muy particular en la cual en Cuba también están tratando de abrirse un poquito más. Sí, están cambiando a lo mejor este pensamiento tan radical. Exactamente, exactamente. Ya lo habían anunciado desde el año 2011 que tenían como que reinventarse, que tenían que abrirse un poco porque el modelo económico no les estaba dando los resultados esperados y se conjugaron las dos cosas. Que Cuba se quiere abrir un poquito y que el gobierno de los Estados Unidos entendió que por esa vía pues no iba a lograr su propósito. Entonces comenzaron un proceso de negociaciones del cual el mundo se enteró en diciembre del año pasado, que conduce o tiene el propósito de restablecer las relaciones diplomáticas. Eso quiere decir que Cuba abra una embajada en Washington y que Estados Unidos abra una embajada en La Habana. ¿Qué puede cambiar en La Habana, en Cuba, si se lleva a cabo un buen procedimiento de estas relaciones, si se llega a concretar algo entre ambos países? Mira, puede cambiar muchísimo, porque en la medida en que se restablezcan las relaciones diplomáticas, se levantarán una serie de sanciones y limitaciones que hay, sobre todo en el ámbito comercial. Okay. Eso quiere decir que empresarios de los Estados Unidos podrán negociar con empresarios cubanos. Esto va a generar, digamos, mucha más movilidad de capital dentro de la isla caribeña, la gente va a tener acceso a bienes y servicios que probablemente ahora no tiene. Es decir, puede haber un cambio de vida importante en la sociedad cubana y sin lugar a dudas se abre un mercado que también puede ser interesante para los empresarios de los Estados Unidos. Otro tema importante fue el discurso de Raúl Castro, sí, que también sorprendió al mundo, aparte de las relaciones entre ambos países. El discurso. Cuéntame, sí, el discurso de Raúl Castro y por qué la gente quedó tan impactada con este discurso. Bueno, mira, para mí particularmente el discurso de Raúl Castro fue uno de los mejores de la cumbre, okay, por no decir el mejor. Fue el más largo, duró exactamente 51 minutos. Fue de cierta manera honesto. Fue muy honesto, a mi modo de ver fue muy honesto. Él comenzó el discurso rompiendo un poco el hielo, ganándose la simpatía del auditorio y advirtiendo acerca de que su discurso iba a ser extenso. Okay. Dijo que como él no había estado en las 6 cumbres anteriores y que en cada cumbre a cada jefe de Estado se le da 8 minutos para hablar, él dijo, bueno, las 6 cumbres anteriores que no estuve, 8 minutos por cada uno son 48 minutos. Y efectivamente habló 51 minutos. A mi modo de ver fue un discurso que no tuvo desperdicio. Okay. Él hizo referencia a la historia, pero lo hizo de una manera bien particular. Porque lo hizo no mostrando ningún tipo de resentimiento. Más bien hizo alusión a la historia un poco para evidenciar cómo han cambiado las relaciones en el continente americano. Okay. Okay? Recreando un poco cómo era la relación entre Cuba y el resto del continente, inclusive desde el siglo XIX, a cómo es actualmente la relación de poder entre los países de la región. Tuvo unas afirmaciones interesantísimas que le dieron la vuelta al mundo, pero sobre todo que encontraron mucho eco en el continente americano. Dijo cosas como que, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos actual, Barack Obama, era un hombre honesto, que no se parecía para nada a los 10 presidentes anteriores que existieron durante toda la vigencia de las sanciones económicas de Estados Unidos hacia Cuba. Dijo que con este presidente valía la pena comenzar un proceso de negociación, que confiaba en esta administración de los Estados Unidos y de alguna manera, digamos que trató, a mi modo de ver, Raúl Castro, de bajar un poquito la aprensión, el temor o el rechazo, por decirlo en términos muy claros, que todavía existe en algunos gobiernos latinoamericanos hacia el gobierno de los Estados Unidos. Es interesante que Obama se reúne o estaba pautada una reunión con Raúl Castro. Ajá. Se logran reunir, tengo entendido que fue una reunión bastante extensa. Así es. Sin embargo, Maduro, el presidente actual de Venezuela, también intentó discutir algunos temas con Estados Unidos, pero no se concretó alguna reunión. ¿Por qué? Sí. Bueno, entiendo que nunca hubo una solicitud realmente formal de una reunión. Además, no te olvides que Venezuela fue a la cumbre de las Américas en Panamá con una relación muy tensa con los Estados Unidos.
en medio de un impasse muy, muy fuerte. Tan es así que el gobierno venezolano hasta estuvo haciendo un proceso de recolección de firmas en Venezuela y fuera de Venezuela. Por el decreto. Por el tema de la orden ejecutiva de los Estados Unidos. Había un clima de mucha tensión y nunca se concretó realmente la cita. En esas cumbres donde asisten jefes de Estado, en esta oportunidad hubo 35 jefes de Estado y de gobierno, normalmente se aprovecha el escenario para que algunos presidentes tengan lo que llaman bilaterales, es decir, reuniones privadas con algunos de sus homólogos, ¿ok? Eso no se logró tramitar, por lo menos no se logró hacer con éxito, no se dio esta reunión formal. Sin embargo, conocimos también por la Presidencia de la República de Venezuela y conocimos también por la Casa Blanca que hubo un encuentro fortuito, un encuentro casual en uno de los pasillos entre Barack Obama y Nicolás Maduro. Una conversación que duró aproximadamente unos 10 minutos, muy informal, en la cual quedó sentado aparentemente la disposición tanto de Nicolás Maduro como de Barack Obama de sentarse, de conversar y de tratar de superar esta difícil situación que estamos viviendo en estos momentos. Y es importante también que, bueno, hace dos años no iba a Estados Unidos, no asistía el presidente, porque Estados Unidos sí asistía, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no asistía a esta cumbre hace dos años y se estaba sintiendo, a lo mejor, cierto distanciamiento entre Estados Unidos y estos países del Caribe. Sí. Y que es importante que esta cumbre sirvió para ceder, a lo mejor para que la gente viera ese acercamiento de Estados Unidos con los países del Caribe. Oye, bien interesante lo que estás planteando, porque recoge una gran verdad. Efectivamente, Estados Unidos estuvo muy alejado de América Latina y del Caribe durante, yo diría, la última década, quizás más, yo diría los últimos 20 años ha estado muy alejado. Pero básicamente después del 2001, Estados Unidos empezó a concentrarse mucho en toda la región del Medio Oriente, en toda la región del continente asiático y abandonó un poco todo lo que es América Latina y el Caribe. Okay. Ahora Barack Obama ya está, le faltan menos de dos años para entregar la presidencia y está tratando de recuperar el tiempo perdido en la región. Está tratando de volver a establecer sus relaciones con los países de América Latina y el Caribe y de ahí inclusive se da el acercamiento hacia Cuba y se da un tema interesantísimo que es esta oferta de un acuerdo de cooperación en materia energética con las demás islas del Caribe. Lo cual inclusive Venezuela ha visto con cierta preocupación, porque de alguna manera recordemos que Venezuela es quien le ha estado suministrando siempre energía. A lo mejor con cierto recelo. Es probable. Bueno, claro, por cuestiones de intereses también. Claro, por supuesto. Las relaciones internacionales es un asunto de intereses. Claro. También con la caída del barril del petróleo en el, bueno, está en el interés de estos países del Caribe volverse a acercar y crear relaciones comerciales y políticas con Estados Unidos. Sí, sí, porque precisamente a raíz de la caída del precio del crudo, estas islas del Caribe, los gobiernos del Caribe temen que probablemente Venezuela no vaya a estar en capacidad de seguirle suministrando el hidrocarburo que le está suministrando. Y es por eso que los jefes de Estado y de gobierno de las islas del Caribe se están, digamos, viendo con satisfacción la propuesta que le hace Estados Unidos. Estados Unidos les está diciendo, si en un momento determinado Venezuela no les puede seguir suministrando crudo y derivados, aquí estamos nosotros, Estados Unidos, para poderlos abastecer. Giovanna, muchísimas gracias por estar aquí conversando. Oye, gracias a ti. Un momento muy ameno. Yo estaba comentando que, bueno, me pareció una entrevista bastante difícil por el tema que se podía, bueno, llevar a cabo, que se podía tocar la séptima cumbre. Pero estás muy enterada, estás muy bien informada. Sí, bueno, yo hice mis investigaciones, mi research por ahí. Está bien, gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero que invites ahora a ver tu programa aquí en Canalí. Sí, sí, sí. Tengo un proyecto nuevo en Canalí que lo estoy disfrutando muchísimo. Se trata de Zona de Guerra. Es todos los domingos. A las 10 de la noche usted tiene una cita conmigo y con Zona de Guerra. Esta semana vamos a estar conversando sobre qué nos dejó la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted sabe qué nos dejó la Segunda Guerra Mundial? Pues acompáñenos entonces el domingo a las 10 de la noche. ¿Redes sociales? Redes sociales @giovdemichele. Okay. Muchísimas gracias, Giovanna. Nosotros vamos a una pauta comercial y enseguida continuamos con más de ¿Y qué hay de nuevo? Aquí en Canalí. Pura vida para ti. No, nada, es que no me contesto, o sea, la llamo 50 veces. Ah, ¿no te atiende? No, pero, o sea, hablé con ella como desde las 11 de la mañana, cuando me dijo que ya tenía otras cotizaciones perfectamente. Ah, que llevas toda la mañana. No iba a renovar conmigo, la 1 me contestó, a la 1 y pico me volvió a contestar, pero después no me volvió. Marisol. ¿Qué pasó, loco?
¿Qué es eso? Mira, ¿sabes qué? Te vi tan preocupada. Y entonces... ¿Qué te pasa? Conseguí el teléfono de tu cliente y la dirección. ¿De mi Alejandra? Sí, y la llamé. Ajá. Y se va a quedar contigo. Ya todo está resuelto. La convencí. ¿Pero qué le hiciste? La convencí. ¿Qué le hiciste si esa es una mujer seria? No, bueno, pero nos conocimos. Le hablé un poquito de mí y nos conocimos chévere. Con razón no me... Y bueno... Con razón no me contestaba Alejandra porque... Pero se va a contar contigo, que es importante. Se va a quedar contigo. Te quiero. Vas a estar bien. Bueno, vas a estar chévere. Te invitaré a comer. Es más, creo que por una semana no te voy a invitar a comer. Te voy a tratar bien por una semana. Okay. Porque mantuviste a mi clienta. Déjame sentar, que las piernitas no me dan. Déjame sentarme. Ayúdame. ¿Qué? ¡Qué cool! Me parece muy chévere. Mira, tienes toda la cara manchada. De los besos del coquito. Ay, traspasé. Pero la verdad. Llámala a ver. Ay, mi gente, viernes de relax porque llega el fin de semana para compartir con la familia, con los amigos, para descansar. Algunos tal vez les tocará trabajar también, pero sin embargo se pueden escapar un momentico para ir al cine y nosotros tenemos unas recomendaciones fabulosas en nuestra sección Silencio se rueda. Shh. Les presentamos los estrenos cinematográficos para esta semana. Arrancamos con una comedia. Se trata de Paul Blart, héroe de Centro Comercial 2. El actor Kevin James vuelve a interpretar a el guardia de seguridad que a todos volvió loco. En esta ocasión, se dirige a la ciudad de Las Vegas para atender una exposición sobre su ramo de trabajo y aprovechará para llevarse a su hija Maya y así pasar tiempo juntos antes de que ella vaya a estudiar fuera. Mientras está en la convención, Paul, sin darse cuenta, descubre que se lleva a cabo un inmenso atraco. Así que, como buen héroe, deberá detener a los criminales, sucediendo de las cosas más inesperadas y que a todos nos hará morir de la risa. There's a lip on that carpet. Someone's gonna have to call that in. Understand? MGM. Pero si usted es amante de las películas thriller y persecuciones, no puede dejar de ver Una noche para sobrevivir. He's gonna go after your family. I'm the only one ever cared about you. El mafioso y prolífico asesino a sueldo de Brooklyn, Jimmy Conlon, interpretado nada más y nada menos que por Liam Neeson, alguna vez conocido como El Sepultero, no la tendrá nada fácil. And all of that ended when you killed my son. You got no choice. I'm coming after your boy with everything I got. El hijo de un ex jefe de la mafia se convierte en un blanco fácil y este será el punto de partida de toda la película, donde su protagonista deberá elegir entre la familia criminal que eligió y la familia real que abandonó hace mucho tiempo atrás. En solo una noche se probará su lealtad, un film lleno de adrenalina, donde destacan además la participación de los actores Ed Harris y la hija del Puma, Genesis Rodríguez. Y ahora le llegó el turno a las películas de terror con el film Resucitados. Un equipo de estudiantes en plena investigación escanea el cerebro humano y accidentalmente mata a uno de los suyos. Y al intentar reanimar a su colega, desatarán una fuerza letal. You're talking about bringing someone back from the dead. No. Luchando por sus vidas, el equipo debe contener a su compañero en el laboratorio antes de que se entere el resto del mundo. La verdad es que esta película no les permitirá levantarse de sus asientos. No pueden perdérsela. ¿Les gustó? Pues estén muy pendientes de estos estrenos y de nuestras recomendaciones en nuestra sección Silencio se rueda.
Allí tienen todas las recomendaciones. Yo creo que me voy solamente por la primera, la de Guardia en Centro Comercial. ¿Por qué? Porque la de terror y la otra de sufrimiento eterno, en 2 horas no las aguanto. Yo creo que los fines de semana para mí son para relajarnos, para sentirnos bien, para compartir con la familia. Antes de despedirnos, que bueno, quiero agradecerle a todos ustedes por su sintonía de lunes a viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos y todos sus mensajes. Y aquí se vienen todos mis compañeros. Yo sí me voy a ver la película esa del misterio, porque se ve bastante interesante. Quiero enviarle un saludo bien grande. La del misterio no la quiero ver. A mi sobrinita que está viendo allí el programa y me acaba de mandar una foto a Sonia Hayet, a mi Tini Mazzari Hayeti. Fue la que me ayudó a pronunciar eso. Después les voy a decir qué significa eso. Mil gracias por la sintonía, por supuesto. Besitos. Toda la semana, Venezuela. Apenas estamos comenzando y de verdad que son muchos, muchos los mensajes positivos que nos hacen llegar. Mil gracias por eso y que tengan un excelentísimo fin de semana. ¡Ey, ey, ey! Recuerden, recuerden las redes sociales para que se comuniquen con nosotros, arroba y que hay de nuevo en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo y que hay de nuevo, arroba canal-i.com para que nos hagan sus recomendaciones. Y si quieren estar con nosotros en el programa, también lo pueden hacer a través de esa vía. Todos esos cantantes, artistas, obras de teatro, que quieran venir al programa, presentar todos sus productos, lo que tenga aquí, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Feliz fin de semana, de verdad, los adoramos, los queremos. Una semana completita ya con el programa. Gracias por sus saludos y por sus bendiciones. Mi Coco, ¿qué vas a hacer este fin de semana? No sé, yo creo que me voy a tirar una playita. Por ahí me invitaron con una parrilla, a ver si se da. ¡Ah, la parrilla! A ver si se da contigo. Creo que no. Creo que no va la parrillita, pero bueno. Es que con él no se puede, con él definitivamente no se puede. Yo lo invité, pero voy a trazar la cosa por otro fin de semana. Voy a ir a ver la obra de teatro con mi hija, voy a ir a ver La Cenicienta y el Príncipe. Ay, fabuloso. ¿Y tú, mi Valen? Bueno, yo creo que voy a la playita como siempre. Ay, qué rico, no puede faltar. Rico, Mari. Yo creo que me voy a Maturín, así que la gente de Maturín, espero que me esté esperando allá con los brazos abiertos. A Maturín, le mando un tigre. Un saludo bien grande. Y también, yo siempre soy la que estoy mandando saludos acá en el programa, pero siempre estoy pendiente allí de las redes sociales. Jaime López, que nos está viendo también desde bien temprano en Ikei. De nuevo, mil gracias una vez más. Se les quiere. Ámense con locura, Venezuela. Chao, chao. Ya este fin de semana voy a compartir con mi familia, igual que todos ustedes. Ya gracias a todos. Cuando me tocas se me sube la tensión. Tu cabello me eriza, tu sonrisa me hechiza. Oh.